Y sí, gente, hoy vamos a tener un unboxing de un Beyblade de Lego que me compré pues hace varias semanas atrás. Lo que pasa que no le he hecho el unboxing hasta hoy. Y pues yo qué sé, o sea, me tiene bastante intrigado cómo funciona, es bueno ganar a los Beyblade Burst. Así que dicho esto, vamos a abrir esta cosa de aquí, vamos a analizar la caja, hacer un unboxing y a probarlo contra los Beyblade. Por lo que vamos allá. Y por aquí lo tenemos ya. La verdad que, o sea, la caja se ve bastante pro. Ahí está pues el Beyblade de Lego, o sea, es un Lego Ninjago. Y creo que viene con lanzador, no sé qué es esto de aquí. Por aquí, bueno, nos vuelve a poner lo de Lego Ninjago, aquí lo de Balance Skill. Muchas cosas por aquí que la verdad no entiendo. Que pone entrenamiento ninja de Spinjutsu de Kai. O sea que supongo que este será Kai. Por aquí pone desafío de equilibrio, practica el equilibrio. Por detrás, esto es lo que creo que es el lanzador. Hay como dos modelos más, uno verde y otro azul. Yo creo que he comprado este rojo. Aquí nos explica pues cómo lanzarlo. Viene con esto así, pero si viene metido dentro de una cúpula, no sé, no entiendo, o sea, no entiendo. Vamos a pegarle el corte para abrirlo porque me surge bastantes dudas con esto. ¿Será un buen producto? ¿Un Beyblade de Lego? ¿Si ha copiado Lego de Beyblade? A ver que metemos los cortes ahí correspondientes. Ahí está, abrimos esto. Vale, he cambiado un poco la iluminación y en primer lugar tenemos... ¿Qué es esto? Ah, vale, vale, esto es como la base. Joder, es grande, ¿eh? O sea, os digo, es bastante grande. Es bastante grande. ¿Qué más hay por aquí? Ah, mira, la jareta, la guía. Oye, pensaba que iba a ser más larga. Qué mal ha sonado eso. Perdón, pero pensaba que iba a ser más larga. ¿Vale? Ah, vale, mira, aquí está todo. Vale, aquí pues las piezas, el muñequito. Antes los muñequitos venían por separado. Y ahí está como la cara. Aquí las instrucciones, que me voy a morir ahora. Y la cúpula esta. A ver, creo que tampoco hay que ser un genio para poder montar esto. O sea, creo que ni siquiera me va a hacer falta ver las instrucciones. Pero de todas formas, dejadme que haga un corte y vamos a ver cómo queda. Y ya lo tenemos por aquí armado. La verdad, han venido bastantes piezas que... Pues, o sea, por ejemplo, estas armas son inútiles porque no las puedes poner dentro cuando el muñeco está así por la cúpula. Así que no sé por qué vienen. Supongo que es más, pues yo que sé... Para tener ahí de colección. Después esta es como la plataforma que he visto. Como que tienes que mantener el equilibrio. Y lo que más raro es el lanzador. O sea, esto es el lanzador. Que para que os hagáis una idea, hay que colocar antes el chisme del Lego para poder introducir la jareta. O sea, al contrario de Beyblade. Y ahí lo tienes, o sea, aquí estaría. Lo bueno es que lo puedes girar en ambos sentidos. O sea, lo puedes girar a la izquierda como a la derecha, por lo que es para diestros y para zurdos. O sea, también lo que me gusta es que es como un Spriggan hecho en Lego. Y vamos a ver ahora, o sea, esto se supone que lo coges así, lo pillas y lo puedes lanzar. Y bueno, ahí gira, tampoco es que gira a máxima potencia. O sea, incluso con la mano también. Madre mía, ha caído desde la mesa hasta el suelo. Bueno, lo que os decía, es bastante random, o sea, todo en general, porque el muñeco tampoco es que quepa ahí a la perfección. Queda con este juego libre, le tienes que meter la cúpula para que se quede fijo, después apretarlo. Es bastante random. A ver, se ve simple, la verdad. Esto vale como 10 euros, o sea, un Bey aquí vale 17 o cosas así de Hasbro. Y no sé, o sea, tengo bastantes dudas. ¿Ganará algunos Beys? Eso sí, no lo voy a enfrentar de momento contra los Beys de Takaratomy. Lo voy a enfrentar contra algunos Hasbro. Pero si lo queréis ver contra Beys de Takaratomy, dejaros un like y dejadmelo ahí en los comentarios. Y si no estás suscrito, suscríbete. Pero dicho esto, vamos a probar esta cosa en el estadio. Le vamos a hacer una prueba de giro y después en unos combates a ver qué tal le va, si es tan poderoso como el de Galaxy. ¡Vamos allá! Vale, vamos allá con el primer combate. Creo que es Devastate Ego Belfire. Ya va el Bey de Lego. Super random, vale, le he lanzado un giro izquierdo. Todavía no controlo cómo se lanza en giro derecho y en giro izquierdo. Pero será que le gane un prota o ganará el Bey de Lego. Oye, o sea, batalla desde luego le está dando y lo gana. Lo gana, quiero hacer una segunda ronda. A ver si girando en el otro sentido funciona. Vale, vamos por la segunda ronda. Vuelve Belfire y vamos de nuevo con el Bey de Lego. Ojo, ahora está en giro derecho. Poca broma, casi se saca el Belfire. Casi se saca el Belfire. ¡Ojo! No me digas que lo gana. O sea, le gana. Le gana el Bey de Lego al prota, tío. Bueno, se ha querido hasta ir y todo. Vamos por otro rival. Ahí está, Prominent Phoenix. Y volvemos a lanzar al Bey de Lego. Que, ojo, vaya 5, le han pegado. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora le voy a poner el giro izquierdo para la siguiente.
¿Pero qué ha pasado ahí, bro? Solamente voy a hacer dos rondas, o sea, me da igual el resultado. Quiero hacer dos rondas por probarlo, o sea, me da igual si gano o si no. Pero bueno, ojo, Fénix aquí lo ha ganado, a ver si lo gana en giro izquierdo. Vale, vamos a hacer una segunda ronda, ahí está Promines. Y volvemos a lanzar al Bey del Ego. Bueno, pues se la ha sacado. Como os he dicho, dos rondas, vamos por el siguiente. Ojo que llega el primero de giro izquierdo. Ahí está Astral Sparison. Y lanzamos a Kai del Ego, que está vuelto loco. Bueno, Astral le saca el punto. Segunda ronda pues, vuelve Astral Sparison y vuelve el Bey del Ego. He de decir que es bastante raro lanzarlo. Uah, vaya golpe le ha metido ahí. Es que, o sea, como que este lanzador es muy pequeño, se me hace raro. Pero ojo, que está en giro derecho y otro giro izquierdo. Tío, le ecualiza la energía. Ah, pues no. Oye, pues Astral Expressen ha sido el primero en ganarlo, ¿eh? Obviamente que contra este hay que probarlo. Ahí llega Salvage Voltrek. Vamos. Vale, Kai contra Bar. Voltrek contra el Prota. No sé si será el Prota de Ninjago, pero a mí me sonaba que sí. Ojo que Salvage Voltrek le aguanta. Le aguanta. ¿Le aguanta? Pues sí. Oye, de momento los Beyblade sirven más para combatir. A ver en giro izquierdo. Vamos por la segunda ronda. Vuelve Salvage Voltrek y vuelve nuestro Bey del Ego. Uf, tío, es que me hago daño al lanzar, os lo juro. Es tan pequeño y tan picudo el lanzador que me hago daño. Ojo, Salvage. Ojo, Salvage. Calle, pues está utilizando la técnica de Cronos. Se ve que ha visto Beyblade Burst Evolution porque se había quedado por el borde. No te inclines si quieres ganar. O sí, no sé. No sé. Pues sí, pues le gana. O sea, batalla les da en giro opuesto. Eso está claro. Esto va a ser un batallón. Ahí está Guilty Luinor. Lleva nuestro Bey del Ego. Nuestro Lego Ninjago. Que, uy. Nada, o sea, contra Guilty Luinor no tiene nada que hacer. Vamos por la segunda ronda. Vamos por la segunda ronda. Y vuelve Guilty Luinor. Y lanzamos de nuevo a nuestro Bey de Hasbro. Uy, de Hasbro. De Lego, ya junto a esta marca. Lego contra Hasbro. ¿Qué marca es mejor? Bueno, pues Hasbro. Pues Hasbro. A ver, Guilty Luinor me parece de los mejores Beys que ha fabricado Hasbro en Quad Drive. Pero sin ninguna duda me ha parecido bastante curioso. Eso sí, me duele bastante al lanzar, tío. Es muy picudo, yo tengo la mano grande y pues no sé. Pero ha estado bastante curioso. Si queréis que traiga más Bey de Legos, dejaros un like porque creo que puede estar interesante una batalla entre ellos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, os podéis suscribir al canal si no estáis suscritos, que es completamente gratis. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Por aquí estará apareciendo el panel de miembros. Muchísimas gracias a todos vosotros que os unís. Y si os unís, os recuerdo que vais a tener ventajas exclusivas, como tener un Discord exclusivo para vosotros y poder hablar conmigo en los directos. Por aquí os estarán apareciendo un par de vídeos que seguramente os encanten. Y dicho todo esto, recordad, lanzamiento.